¿Sabías que aproximadamente cada segundo caen más de 200 kilos de basura en el océano? ¿Pero qué es la contaminación y cómo afecta la vida en el planeta Tierra? ¡Toma nota! La contaminación es la introducción de un contaminante dentro de un ambiente natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. ¡Dato atípico! El contaminante puede ser una sustancia química, energía como sonido, calor o luz, o incluso genes. La contaminación es un grave problema para todos los países del mundo. Debido al rápido crecimiento urbano e industrial, los seres humanos producen enormes desechos residuales nocivos. Estos generalmente son vertidos y diluidos tanto en la atmósfera, agua y suelos. El resultado más evidente de la contaminación ha sido la afectación en la salud de las personas, así como un daño casi irreversible en la vegetación, fauna y medio ambiente. ¡Dato atípico! Para 2020 se espera que la producción de plásticos aumente en un 900% con respecto a niveles generados en 1980. La contaminación puede ser de tipo atmosférica, producida principalmente por gases como el monóxido de carbono generado por los autos. Por su parte, la contaminación generada por basura se debe a las grandes acumulaciones de residuos desechados por los seres humanos. ¡Dato atípico! Se le llama contaminación auditiva al ruido de aviones, industrial o ruidos de alta intensidad. ¡Dato atípico! La contaminación del agua es una de las más comunes, debido a la liberación en ríos o mares de residuos contaminantes generados principalmente por las industrias. A pesar de existir un sinfín de campañas para prevenir y reducir la contaminación, el principal factor para acabar con este mal es lograr una verdadera concientización en cada uno de los seres humanos. Hoy toca pasar lista a Benjamín Aguilera, Kili González, Laura Juliana Sánchez, Constanza Lisboa, Mariana Yametti, Victoria Blanco y My Life is Music. Escribe en la caja de comentarios Pásame Lista para aparecer en el siguiente video.